una celebrity cómica, la señora O'Rourke, lo había pintado, aseguraba Napoleón con mucha exactitud. Sí, se le pregunta, decía ella, en una caja de hoja de lata de la que no se sacará una palabra. Sí, al contrario, bien luego no se sabrá cómo detenerlo. Será una verdadera comadre. En efecto, la cosa de haber empezado a perder la confianza del emperador fue una indiscreción suya. Yo había confiado, decía Napoleón, una cosa muy importante a Monsieur de Talleyrand, y pocas horas después Josefina me la contó palabra por palabra. Mandé llamar al instante a este ministro para decirle que acababa de saber por la emperatriz una cosa que nadie había confiado más que a él solo, y que el número de los que ya la sabían era ya de 4 o 5 intermediarios. El rostro de Talleyrand es de tal modo inalterable, decía el emperador, que jamás podrá sacarse nada de él. Así es que Lannes y Murat decían jocosamente que si al hablarme alguno le dice a Talleyrand un puntapié en el trasero, no se echaría de ver por su fisonomía. Monsieur de Talleyrand tenía un interior muy afable e interesante. Sus amigos y subalternos lo amaban y le eran adictos. En confianza, se la ha oído muchas veces hablar sin rebozo de su profesión eclesiástica. Desaprobaba una cierta música que oía acerca de él. La aborrezco, decía, porque me recuerda el tiempo en que me obligaban a aprender el canto llano, a cantar en el fascistón. Otra vez uno de sus allegados estaba bromeando durante la comida. Monsieur de Talleyrand, que estaba distraído, aparentaba no hacer caso de la conversación. En el intervalo de la broma se le escapó el orador, que se hallaba algo alegre, y decir de alguien: ese es un tunante, es un clérigo casado. Estas palabras llamaban la atención a Monsieur Talleyrand. Tomó una cuchara y la metió de pronto en la fuente que estaba enfrente del tal sujeto, y le dijo con un air amenazador: fulano, ¿quiere usted espinacas? El narrador le dio las gracias. Todos les echaron a reír, y Monsieur de Talleyrand como los demás. El emperador, en la época del concordato, quiso hacer cardenal a Monsieur de Talleyrand y ponerlo a la cabeza de los negocios eclesiásticos. Esta era su carrera, le decía, el medio de volver a entrar en su gremio y de rehabilitar su memoria, tapando la boca a los habladores. Monsieur de Talleyrand no quiso aceptar jamás. Su aversión por el estado eclesiástico era invencible. Napoleón había estado a punto de darle la embajada de Varsovia, confiado después al abate de Prat. Pero ciertas cosas de agiotaje decía sobre las que Monsieur de Talleyrand era incorregible, y obligaron a renunciar a ella por el mismo motivo y en virtud de las reclamaciones de muchos soberanos de Alemania. Se vio también precisado a separarlo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Fouché decía: el emperador era el Talleyrand de los clubs y Talleyrand el Fouché de la
tertulias. La intriga, observaba Napoleón, es tan necesaria a Fouché como el alimento. Intrigaba en todas las épocas y lugares, de todos modos y con todo el mundo. Nunca se descubría cosa alguna en que no tuviese parte. Esta era su única ocupación. Su manía era de meterse en todo, siempre en los zapatos de todo el mundo. Esta era la palabra favorita del emperador. En la conspiración de George, cuando se arrestó a Moreau, Fouché estaba ya en el Ministerio de la Política y trataba de hacerse desear. ¿Qué necesidad? Decía él. Han arrestado a Moreau cuando volvía de su casa de campo a París. ¿Qué lo podía aparentar en una inocente confianza? Al contrario, debían haberlo preso cuanto iba a robar, pues entonces era evidente que huía. Bien, se sabe lo que dijo o lo que le han atribuido sobre la muerte del duque de Enghien. Es más que crimen y también un falta. Semejantes rasgos pintan mejor el carácter del hombre que lo harían muchos tomos enteros. El emperador conocía muy bien a Fouché y nunca se dejó engañar de él. Mucho se le ha reprochado haberse servido de este hombre en 1815 y cuya época Fouché lo vendió indignamente. Napoleón no ignoraba su mala fe, pero sabía también que el peligro estaba más bien en los acontecimientos que en la persona. Si hubiese sido victorioso, decía, Fouché habría sido fiel. Es verdad que empleaba todo su conato para quedar siempre a cubierto y, por lo tanto, me era preciso vencer. El emperador tuvo conocimiento de sus manojos y se verá enseguida que lo contemplaba poco. Después de la vuelta del emperador en 1815, uno de los primeros banqueros de París se le presentó en el Elíseo para prevenirle que pocos días antes un sujeto llegado de Viena había venido a su casa con cartas de crédito y tomado informe acerca del medio de dirigirse a Monsieur Fouché. Fue así, cavilación o presentimiento. El tal banquero juzgó mal de este individuo y vino a comunicarlo personalmente al emperador, quien se admiró que Fouché le hubiese hecho un ministerio de esto. Dentro de pocas horas se halló al sujeto en cuestión. Fui conducido al punto al Elíseo, en donde se encerró en un gabinete. Y el emperador lo hizo llevar enseguida al jardín. ¿Me conoce usted?, le dijo a este hombre. Este principio y la idea que inspiraba la presencia del emperador conmovieron extraordinariamente al extranjero. Yo sé todos sus manejos, continuó Napoleón con severidad. Los confieso a usted al instante o le puedo perdonar. De otro modo, usted no sale de este jardín sino para ser fusilado. Voy a decirlo todo. Monsieur de Metternich me ha enviado aquí para proponer al señor duque de Otranto en emisario a Bâle. Ahí encontrará al que Monsieur de Metternich ha enviado de Viena. Esto se dura conocer por medio de signos y son estos, y le entregó algunos papeles. ¿Ha cumplido usted su comisión cerca de Fouché? Sí, señor. ¿Ha enviado él su emisario? No lo sé. El hombre se puso bajo de llave y una hora después una persona de confianza se puso en camino para Bâle. Se abocó con el emisario austriaco a un tubo con el cuatro con fencerías.